Okay. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Aló? Sí, este juego es la hostia. Vale. Bla, 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 bla. Haz de todo, todo, ya estuvo. No. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? En su momento me pasé ya este juego. Hoy va a ser un directo cortito por la tarde. Porque tengo una hora y pico de tiempo. Yo tengo Mafia 1, pero el 1-1 o este. Tosca presenta un juego Tankard 3. Basado en un juego original de Illusion Softworks, el cual jugué yo en su momento. Vamos a hacer el principio, una horita o así. ¿Qué ha pasado que ya no juegas Redem? A ver, ¿te cuento la versión larga o la corta?
La versión corta, estoy baneado de Project. Permabaneado, concretamente. La versión larga es, estaba jugando a Minecraft, sacaron unos temas y yo me reí muy fuerte de según qué situaciones y gente. Porque me parecían situaciones surrealistas y me calenté la boca. Ya está. Tommy. Thomas Angelo. Detective Norman. Buenas, Estelian. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café, gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Pues feliz, porque así me voy a rejugar el Mafia. Me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. ¿He vuelto a Game Pass? Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. ¿Por no una temporada? Socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. ¡Nah! Capullos no, soy tío. Todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? Tres años. Me calenté y he pagado las consecuencias. En Empire Bay. Y le han dado lo de Morelo, ¿no? Tampoco me importó mucho, me iba a ir ya, pero... Eso pone en el periódico. Lo único que hicieron es adelantar una semana, dos. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio, eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa y algunos hijos? Esposa, hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Ahora te digo. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero... quédese, cuénteme su historia y... tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Vale. Para un momento, explico la historia y ya está, ¿vale? En cuanto tenga el control. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam. Allí hay un taxi. Todo irá bien. ¡Muévete!
¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Vale. Cuento la historia rápido. Y empezamos con esto, ¿vale? Básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Han sido dos directos. Dos directos que, por respeto, están eliminados. Uno. Fue en el propio Project, porque me calenté, básicamente porque había una pava que hizo un metagaming de cojones, que para quien no sepa lo que es, básicamente, utilizó información de fuera, véase en mi directo, para jodernos un rol concreto. Di las pruebas, no pasó nada. Pues me calenté y estuve durante una hora ragueando a muerte, diciendo que no me parecía normal que esa situación concreta se haya dado así. Luego otros usuarios me habían dicho que ya de por sí habían preparado tickets en mi contra, que no tenía ningún tipo de fundamento, porque por lo visto se me crearon tickets de meta a mí. Luego tres o cuatro situaciones así que se me fueron sobrecargando a lo largo de una semana y dije, sí, pues mira, me vais a comer la polla a todo el mundo, me la pela. Y pues en efecto, peté durante una hora, me relajé y seguí roleando, no pasó nada. Vale, al día siguiente hice un directo de Minecraft. Que luego nos fuimos al Phasmophobia. Lo pasamos de puta madre, fue divertido, jiji, jaja, juju, juju. Vale, todo perfecto. Cuando... De repente, aparece en el chat dos moderadores. Discutimos de dos cosas. ¡Ojo! No estábamos en Project. Repito. No estábamos en Project. Y dirás, pero Lobo, ¿cómo crees, de verdad crees que te han baneado por eso y no por el ragueo del día anterior? Y os diré, sé perfectamente que no fue por el ragueo del día anterior, porque banearon también a Ari. Ari, el único día que habló, fue el día de Minecraft. Fue el único día que habló. Y ahora, aprovechando que estoy contando esta historia, diré que a mí no me estaban pagando como para estar así. ¿Vale? Yo no estoy así a menos que tenga un contrato. Y no tenía ningún tipo de contrato. Si me quiero cagar en un usuario fuera de estar dentro del servidor, me cago en el usuario. Y luego lo veo en rol y no diré nada. Pero me cago en el usuario. ¿Por qué? Porque no me pone en bozal a mí nadie. Y menos un servidor de rol. Que no somos corruptos, leñe, que simplemente es que la gente es especial, ya está, fin. Hay veces que uno se calienta la... Que no. Escúchame, Stellian, la próxima vez que ponga eso, métele un timeout de 30 segundos. El caso está... ¿Vale? Que eso fue lo que pasó. Al día siguiente, yo entré como todos los días a farmear un rato y me crearon un ticket. Uno de esos dos moderadores que estuvo. Y se me creó el ticket de permabaneado. Antes de eso, varios usuarios que tengo guardado. Me crearon... Bueno, no me crearon.
dejaron ver que algunos usuarios dijeron cosas feas sobre las médicos del servidor. Ahora que no estoy dentro y lo personal me la pela, puedo decir que varias de esas personas no le gusta rolear de médico. Y eso fue el comentario que yo hice al respecto de ellas. Porque el rol médico no es salvar al que está inconsciente, es rolear medicina. Si alguien rolea mucho y, por ejemplo, le pegan un tiro chungo y se está haciendo el rol de que si no le curan, lo matan. No puedes venir a un auxilio y decir, esto normalmente es simplemente para cuando están inconscientes. Porque entonces me cago en tu puta madre. El tema se entiende, ¿no? Pues eso es lo que pasó. Dicho esto, mafia. Te estoy apuntando. Si nos trincan, estamos muertos, pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde. Acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. Ay, ¿cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos. Voy a probar una cosa. ¿Quiénes eran esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos sí, claro, que cruzar pregunta. El río. Ve por el puente Giuliani. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. En cuanto lleguemos, despierto al médico. No sé, creo sí, que aguanto. Literal, servidor de rol siendo servidor de rol. ¿Qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Sí, yo dejé el roleplay en principio por eso. Yo vuelvo al rol una vez al año que no hace daño y ya está. Vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Si no tienes familia, o sea, gente que rolee de tu familia, no. Los atajos, los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. Quítatelos de encima. O sea... ¿Ese era tu atajo? Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tirria, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. Eres un bocas, Poli. Cuanto más sepa... A palmar. Menos opciones tienes de seguir vivo. Me he distraído. Me he distraído porque me estáis hablando de lo que no hay que hablar. Por favor, que nadie me saque el puto tema de un puto servidor de puto roleplay. Cuando no estoy en putísimo roleplay. Quien su vida sea el roleplay, pues lo siento. Pero a mí no. Ay. Conozco algunos atajos, los dejaremos atrás. Da igual cómo lo hagas, quítatelos de encima. ¿Ese era tu atajo? Los he perdido.